¿Qué tal, gente de Quiero Ser Experto? Dimonchi con un nuevo tutorial sobre cómo instalar New Blue Trader Pro. Bueno, esto es más o menos lo que viene. The volume of complex video production is exploding. From corporate to new distribution channels in the rise of 24/7 news to more and more stations producing more and more programming. And at the same time, the line between editor and motion graphic artist has become blurred. To meet these demands, we designed New Blue Titler Pro, a comprehensive motion titling tool to work directly where you need it, right in your NLE. No more round tripping or complex external programs. Titler Pro incorporates rich animations, transitions, and effects. And to get you there faster, Titler Pro provides over 500 presets and an ever-growing universe of add-ons to extend your design palette. Far from your basic text tool, Titler Pro allows you to compose complete graphic designs with true 3D styles, multi-layer extrusions, video textures, blending modes, vector shape import, and more, all in a full 3D environment complete with multiple light sources, compositing, and effects. And because Titler Pro renders from true vector content, tiles conform beautifully to any resolution your NLE can put out, all through 100% GPU accelerated pipeline. And when jobs call for multiple titles in a production, Titler Pro offers across-the-board edits to text, assets, and style, all from one place, rippling changes through your timeline in an instant. Whether you need a gorgeous hero title, an eye-catching lower third, or multiple title production, Titler Pro has you covered. Creatively, functionally, and in record time. Titler Pro, finally, a titling solution that works the way you work. Muy bien, mi gente, este es el programa. Pues bueno, vamos a lo que venimos. Aquí está el link de descarga. Vamos a copiarlo. Lo copiamos. Pegamos. Enter. Y descargamos. Yo no voy a descargar porque ya yo lo tengo descargado. Nos vamos a nuestra descarga. Descomprimimos. Aquí está, descomprimimos. Nos saldrá esta carpeta. Abrimos. Doble clic simplemente. Esperamos a que cargue, le damos que sí. Le damos a Next. Como verán, si usted tiene alguno de estos editores de video, ya sea After Effects, Premiere, Composer, OpenFS, Corel Video Studio, Magic Video, Sony Vegas, bla bla bla, usted elige los programas que usted tenga y el plugin se agregará a estos dichos programas. Por ejemplo, yo elegí solamente Vegas. Aquí. Si es para Sony Vegas, eligen Sony Vegas Pro Movie Studio OpenFX. Y yo tengo también, como mi sistema es 64 bits, y yo tengo los dos, tengo dos Vegas, uno para 64 bits y uno para 32. Pues lo elegí los dos. También tengo After Effects 64 bits. Y si ustedes tienen el de 32, pues el de 32. Y así sucesivamente. Eligen los programas que ustedes tengan y le dan a Next. Aquí ponen su nombre cualquiera y su correo cualquiera. Desactivan esto, que es para hacer un tipo de actualización. Le damos a Next, esperamos, le damos a I agree y le damos instalar. Ya más nada. Luego al final te sale una opción de ayuda, la desactiva y le das finalizar. Eso esto yo lo cancelaré, pues ya lo tengo instalado. En caso, luego abren su Vegas, por ejemplo. Vamos a abrir una pista de video y vamos a buscar aquí en efectos
New Blue Tile Pro. Bien. Le damos clic. Lo arrastramos acá. Aquí ustedes ponen el texto que quieren poner. Por ejemplo. Quiero hacer esto. Este es otro proyecto que yo tengo activo. Pero este es lo que vamos a coger. Elegimos, si ustedes quieren, eligen un template ya de lo que tienen acá por defecto. Este template, por ejemplo, que yo elegí, Bluetooth, me pide lo que es un nombre. Vamos a ponerlo. Y aquí me ponen un tipo de subtítulo o subtema. Vamos a poner. Algo para hacerlo rápido. Bien. Y le damos a Tyler Designer. Bien, ya me lo dio de ahí. Entonces fíjense este estilo que es lo que trae. Es un tipo como de barra de esa que ponen las noticias y cosas así. Si yo lo pongo aquí, ya como es un template, ya está lo que es animado y todo. Lo ponemos acá y le damos a apply. Y ya ven cómo está todo animado y demás. Si ustedes quieren editar ya ese template, pues simplemente modifican las configuraciones que hay acá. Muy bien. Por ejemplo, esta, acá yo quiero darle más largo esa barra o más corto. Bien. Y bueno, ya en nuestra página de Quiero Ser Experto, yo subí lo que es un pequeño tutorial. Este tutorial era solamente para lo que es la instalación de New Blue Styler Pro. Y nada, espero que le funcione. Si no le funciona, luego de abrir el Sony Vegas, ustedes, si le piden algún tipo de crack o código o algo, bien, vamos a ver, lo abrimos, ok, ahí está, dijimos que sí, y le damos a patch, simplemente le damos patch y finish. Muy bien, mi gente, eso ha sido todo por hoy. En la descripción del video verán el link de descarga y demás de este programa, y espero que lo disfruten. Quiero ser experto.